Muy buenas, soy Cronos y esta vez les traigo nuevas noticias en PlayStation, en donde les voy a dar todos los detalles de los códigos que les estarían llegando a su consola. Y aparte les voy a decir algunos juegos que están muy baratos en la PS Store. Pero bueno, para comenzar les tengo que mostrar esto, que dice que ya ha finalizado la etapa 1 del evento de Conquista el Trono, y que debemos estar atentos a una notificación que nos va a llegar a nuestra consola. Y según cálculo debería estar llegando en todo el transcurso de este día. Y en Latinoamérica es algo lento y aún no está llegando esta notificación, pero sin embargo en España ya está llegando, como puedes ver acá en pantalla, la cual dice que ya se ha completado la fase 1. Por lo tanto, cuando le llegue el código solamente lo deberían estar ingresando como ven acá en pantalla. Y el premio solamente serían estos dos avatars exclusivos. Pero recuerda, si aún no te ha llegado el código, no te preocupes porque la misma página oficial dice que va a llegar aproximadamente 2 días después. Así que como mucho debería estar llegándoles en la noche o el día de mañana. Y ahora lo otro, si estás perdido en este tema, te recomiendo que veas este video de acá, en donde te expliqué cómo registrarte para que te lleguen estos códigos. Y tienes que hacerlo rápido, ya que en el blog oficial dice que el registro solamente va a estar abierto hasta el final de la fase 2. Así que aún te queda tiempo, ya que la fase 2 recién acaba de empezar. Y por último, solamente estos países les deja registrarse. Pero si no aparece tu país, te recomiendo que te registres con una cuenta de Estados Unidos, ya que ese mismo código que te aparece en esa cuenta lo podrías canjear en tu cuenta personal de Latinoamérica, para que asimismo te puedas ganar este tema dinámico que ves en pantalla, el cual vendría siendo el tercer código que te tendría que llegar. Y bueno, una vez dicho toda esa información, les quiero decir algunos juegos que están en oferta. Y para comenzar les voy a mostrar este que se llama Shadow Tactics, el cual también incluye un tema dinámico, con un descuento del 90% dejándolo en $4.99. Y como segundo juego en oferta tenemos a Injustice 2, el cual está con un 80% de descuento quedando en $3.99. Y ahora el tercer juego con el mismo descuento sería Payday 2, quedando en $3.99. Y como cuarto juego tenemos a Need for Speed Payback, quedando en $4.99. Y como quinto juego tenemos al juego simulador de GOAT, quedando en tan solamente en $2.49. Y como sexto juego tenemos a Hard Reset Redux, quedando en $2.99. Y por último tenemos a todos los juegos de Crash Bandicoot en oferta, que por ejemplo el 4, el último que salió, tendría una oferta del 50%. Y bueno, esa era toda la información que les quería entregar hoy. Y si les sirve que les avise de juegos en oferta, también me gustaría que lo comenten en la caja de comentarios. Y por supuesto que también dejes tu like. Y entonces sin más, que tengas un muy buen día o noche dependiendo de tu horario, me despido. ¡Adiós!